Todos y todas estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica Unida puede lograrlo. Y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa. Mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer. Hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos. Aprenda nuevas cosas. Invente. Póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre está en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Dígales que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respeto. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos podremos vencer al COVID-19. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo, solo con, con el corazón. corazón. Unite al equipo que, cuidándonos, Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este reporte diario sobre la coordinación institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia nacional por el COVID-19 en nuestro país. Saludamos al Presidente de la República, don Carlos Alvarado, al señor Ministro de Salud, doctor Daniel Salas y al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Román Macaya. Iniciamos este reporte con el detalle del reporte epidemiológico por parte del señor Ministro de Salud, doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes al señor presidente de la República Carlos Alvarado, también al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social Román Macaya, a todos los que están presentes y todos los que están siguiendo la transmisión en las diferentes formas. El país contabiliza hoy el mayor aumento de casos COVID-19. Estamos reportando. Hoy 649 casos nuevos. Dicho acumulado de casos se proyectaba con acatamiento de medidas iba a ocurrir aproximadamente entre el 20 y el 21 de julio y sin acatamiento iba a ocurrir entre el 13 y el 14 de julio. Y esto pues evidencia una, acelera, una aceleración exponencial en realidad en la presentación de los casos, muy preocupante no solo por el hecho de que se adelanta en la proyección, sino por la cantidad en sí de casos que estamos teniendo diarios que se sale en realidad de las proyecciones que teníamos eh, por día, de casos por día. Y como ustedes entenderán, pues aquí entre más casos tengamos, se pierde la capacidad de trazabilidad a cada caso y hacer las medidas necesarias y esto amerita justamente un adelanto de las medidas de cierre. Estas medidas van a ser analizadas en reunión de jerarcas hoy en la noche y van a ser comunicadas oportunamente a la ciudadanía. Con esta cantidad de casos, Costa Rica llega a 6485 casos confirmados con el rango de edad que se mantiene de 0 a 96 años. Son 2700

En la cantidad de igual, 79 cantones, un total de 2.023 personas. Se mantiene la cifra muy lamentable, cada uno de ellos 25 fallecimientos. Son 10 mujeres y 15 hombres que han estado en edades desde de 26 hasta 92 años. Al día de hoy también se alcanza la cifra más alta de hospitalización. 120 personas se encuentran hospitalizadas, 14 de ellas están en cuidados intensivos. El rango de edad de estas personas que están en situación delicada va desde los 43 hasta los 82 años. Gracias. Muchas gracias, señor ministro de Salud. Escucharemos el mensaje del señor presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas las personas que siguen la transmisión, al señor ministro Daniel Salas, al señor presidente de la Caja, don Román Macaya, y a los estimados compañeros de la prensa que están acá en el auditorio. Mi primer mensaje es reforzando lo dicho por el ministro de Salud. La cifra de hoy de casos de 649 es una cifra preocupante eh, que adelanta las proyecciones que maneja el Ministerio de Salud. Desde la mañana ha habido una sesión con el Comité Operativo de Emergencias, la cual sigue en sesión permanente y veremos las medidas en horas de la noche para afrontar esta circunstancia, las cuales serán luego oportunamente comunicadas a la ciudadanía. Reforzar los llamados de atención, este es un incremento importante. En materia de casos, el más alto que tenemos, la llamada a la ciudadanía a mantener el distanciamiento físico, las medidas de higiene, el lavado de manos, a cuidarnos mucho. Es un momento para cuidarnos mucho. Estamos viviendo el momento eh, alto en el crecimiento de esta ola y es un momento para cuidarnos, para tomar esta circunstancia en serio, con responsabilidad, no es un juego. En, una segunda, eh, en un segundo momento, en una segunda nota, el día de hoy también eh, el ministro de Salud, don Román y mi persona, hicimos una inspección de la torre este del Hospital Calderón Guardia. Es una torre que está en un 99% finalizada y en la cual en varios de sus pisos se cuenta, se cuenta ya con camas. Y específicamente se tendrá disponibilidad allí en el Calderón Guardia para 64 unidades UCIS en los próximos días, en las próximas semanas. Eh, esto es una noticia positiva dado que amplía nuestra capacidad de respuesta frente al COVID. Pero muy importante, no queremos llegar a utilizar estas camas. Están equipadas con lo mejor de la tecnología de Centroamérica y el Caribe, en una inversión importante hecha por el país, inclusive, y don Román detallará, tiene un pabellón que se diseñó para la atención de enfermedades como el ébola, pero no queremos que la gente tenga que llegar a utilizarlas. Casualmente queremos que sea la prevención la que nos guíe en esto, y ruego le presten atención a don Román porque hay un plan detallado de la caja, tanto para sus hospitales, pero en particular para este nuevo hospital eh, o esta nueva torre en el Calderón Guardia, que será uno de nuestros principales centros de atención y protección eh, en caso de que siga el aumento de hospitalizaciones y de personas que requieran las unidades de cuidados intensivos. El llamado a la población a cuidarnos, a tomar esto en serio. No podemos bajar la guardia y esta pandemia continuará y lo subrayo por los meses que vienen. Esto no se va a ir en una cuestión de días o semanas. Tenemos meses por delante y tenemos que aprender a convivir con la pandemia con seriedad, con responsabilidad y también con solidaridad y con empatía. Gracias, señor presidente. Escucharemos el detalle por parte del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Román Macaya. Muy buenas tardes, un saludo especial al presidente de la República, don Carlos Alvarado, al ministro de Salud, doctor Daniel Salas y a todos los que nos escuchan en esta conferencia de prensa. Bueno, como hemos visto, eh, el número de casos está aumentando de manera eh, ya exponencial y tal vez para dar un dato, unos datos que, que lo ilustran. Desde el primer caso que tuvimos en el país, para llegar al caso número 1.000, pasaron 83 días. Luego, para llegar a la segunda, eh, segundo, eh, segundo miles de pacientes, duramos 21 días. Para llegar a 3.000 pacientes duramos nueve días más. Para llegar a cuatro mil pacientes, duramos cinco días. Y para llegar a cinco mil pacientes, solo duramos tres días. Y hoy al ritmo que vamos, estamos casi que de mil en mil eh, a la vuelta a la esquina. Y esto se está reflejando en los hospitales. Ya tenemos un volumen... Eh, récord en cuanto a hospitalizaciones con 120 hospitalizados por COVID-19. Estamos a punto de alcanzar el récord de hospitalizados en unidades de cuidados intensivos que habíamos alcanzado en la primera ola, donde habíamos llegado hasta 15 pacientes en cuidados intensivos. Hoy estamos en 14. Y luego tenemos 33 pacientes fuera de UCIS y fuera de SEACO. SEACO en este momento está en 73 pacientes. Desde el inicio, nosotros anunciamos que íbamos a visualizar la caja como lo que es una sola caja y que la flexibilidad que nos daba tener todos estos hospitales, todas estas áreas de salud y todos estos EBAIs en red bajo una única administración lo íbamos a maximizar al beneficio de la institución y de los pacientes. En, en vista de esto, la Junta Directiva ya aprobó un plan que llamamos expansión, en donde vamos por etapas abriendo diferentes eh, capacidades de, eh, de hospitalización. Hay tres objetivos con esta estrategia. La primera y obvia es atender las necesidades de los pacientes COVID-19. El segundo objetivo es, en la medida de lo posible, darle continuidad a la atención de los pacientes que no son COVID-19. Y el tercer objetivo es maximizar el uso eficiente de los recursos de la caja. Estamos hablando de recursos de infraestructura, de recursos humanos, de equipamiento y recursos financieros. En la fase 1 hay hospitales que tienen un rol dual, tienen pacientes COVID y pacientes no COVID. Y hay otros hospitales, el SEACO, que solo atiende pacientes COVID y otros hospitales que no atiende ningún paciente COVID. O sea, si apareciera un paciente COVID, inmediatamente sería trasladado. Pero yo quisiera eh, que veamos las tres fases para la ampliación de camas de cuidados intensivos y de atención de pacientes intermedios o moderados. Si podemos poner la, la filmina. En el, arriba, en el primer eslabón horizontal, está la fase 1. Y aquí tenemos tres columnas. Cada columna es un hospital nacional. La primera es el Hospital Calderón Guardia. Segundo es el San Juan de Dios y el tercero es el Hospital México. Y a la derecha, en verde, en esa columna verde, tenemos en esa fase cuántas camas le estamos agregando al sistema de los dos tipos: camas UCI y camas moderadas. Entonces, vemos que en la fase 1 tenemos en el Calderón Guardia cinco camas y moderados diez. En la fase 2, eh, perdón, en, la, en el San Juan de Dios, que es la siguiente columna, 7 camas UCI, moderados 30. En el Hospital México, 12 camas UCI y 22 camas moderadas. Para un total de 24 camas UCI y 62 camas moderadas, sin incluirse ACO. Esto es solo hospitales nacionales. Eso es fase 1. La fase 2, en la que estamos ya incursionando, tenemos 24 camas UCI que se agregan a la capacidad hospitalaria del Calderón Guardia y 15 camas moderadas. En el San Juan de Dios serían 9 camas adicionales UCI y 12 moderadas. Y en el Hospital México 10 camas UCI y 30 camas moderadas. Y luego en la fase 3 entramos ya con, en lo que es el Calderón Guardia, bueno, voy a dejar la primera columna eh, un minuto y, y enfocarme solo en el San Juan de Dios, que serían 18 camas UCI adicionales y en el México, 10 camas UCI adicionales y 15 camas moderadas. Ahora, volviendo a la primera columna, abajo, en la fase 3, es donde entra a funcionar Torre Este del Calderón Guardia. Torre Este del Calderón Guardia se elaboró y se diseñó para sustituir la capacidad hospitalaria que se había perdido en el hospital en el incendio del 12 de julio del 2005. Y se fue diseñando en diferentes etapas, pero hubo un momento en que el piso. Esa es una torre de siete pisos. Y para dar algunas características de esta torre, tiene 20.708 metros cuadrados su inversión fue de 82 millones de dólares, un poco más de, de, de ese monto, y tiene siete pisos. Los primeros dos pisos son de imágenes médicas, tiene el centro de imágenes médicas más avanzado de Centroamérica y el Caribe, los, el piso tres es gineco-obstetricia y neonatología, y luego tenemos los pisos cuatro, cinco y seis, que son de hospitalización, y el piso 7, que desde el inicio fue diseñado para cuidados intensivos de pacientes que hay que aislar. Fue diseñado pensando en la crisis de ébola, cuando se estaba dando el brote en el mundo por una enfermedad tan infecciosa como el ébola. Eso es lo que está en el piso 7. Bueno, lo que se va a habilitar ya con recursos... Eh, de, de equipamiento y bueno, hay todo una, un trabajo que hay que hacer en, en dotarlo de recursos humanos, de los materiales, los insumos, el equipo de protección personal, aspectos administrativos, laboratorio y todo lo que se ocupa. Pero en esta fase, se, de la fase 3, se prevé que esta torre este le va a agregar al sistema de eh, cuidados intensivos del país, 64 unidades adicionales. La torre en sí tiene mucho más camas, pero vamos por pasos. Y el piso 7, que es para esos pacientes que tienen una necesidad de aislamiento extremo, como ya los que van a estar en este edificio ya son contagiados COVID, ese piso 7, que son 14 cubículos, de la más alta tecnología y el más alto aislamiento de pacientes, se van a dedicar a pacientes que no solo tienen COVID-19, sino que también tienen otra infección, puede ser de algún patógeno multiresistente a antibióticos, puede ser tuberculosis, puede ser otros tipos de patógenos y donde hay que proteger al resto de la población de pacientes, aunque ya son covid, porque esos pacientes tienen otra enfermedad contagiosa y de difícil manejo. Esto es una unidad única en el país y bueno, tiene una toda la mecánica, tiene una presión negativa. De, del aire para que el, no haya contagio con los otros pacientes en el mismo piso 7 donde tendrá una capacidad para 14 pacientes. También vamos a prever, o ya está en, digamos, en marcha, que van a haber hospitales que solo atienden patologías no COVID. Entonces, vamos, estos hospitales nacionales van a apoyarse en la red en sus respectivas redes para que esas eh, unidades de hospitales regionales y hospitales periféricos les ayuden a los hospitales nacionales en las cirugías, en los procedimientos o consulta externa, que no es COVID. Entonces, el Hospital San Juan de Dios será apoyado por el Hospital de Heredia, el Hospital México será apoyado por el Hospital de Alajuela y el Hospital Calderón Guardia será apoyado por el Max Peralta. Y cada uno de esos hospitales, a su vez, en sus respectivas redes también se puede apoyar. Termino diciendo los, lo siguiente. La Caja está haciendo un enorme esfuerzo. Esto es un trabajo de todos los directores de hospitales, de la gerencia médica, la gerencia de infraestructura y tecnología, de la gerencia de logística, gerencia financiera, gerencia administrativa. Realmente es un trabajo enorme. Y le agrega capacidad hospitalaria tanto de camas moderadas como de camas UCI. Al final de, de las tres etapas se habrán agregado 159 camas de unidades de cuidados intensivos. Pero eso también se puede saturar. Y aquí es donde ocupamos este apoyo de la ciudadanía del país en general. La caja siempre hará todo lo posible por aumentar capacidad hospitalaria del nivel que sea necesario. Pero si los números siguen creciendo como están creciendo, estas camas también se van a saturar. Y necesitamos que la población practique las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas de distanciamiento social y de quedarse en casa en la medida de lo posible para evitar la saturación de estas camas. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a atender eh, tres consultas que atenderá el señor presidente de la República según el orden de ingresos de los medios de comunicación que nos acompañan aquí en el auditorio de la Casa Presidencial para que el señor presidente continúe con esta sesión del Centro de Operaciones de Emergencia que está en sesión permanente. Empezamos con la primera consulta para el señor presidente por parte de Pablo Campos de Multimedios Celediario. Muy buenas tardes a los tres. Eh, señor presidente, eh, yo creo que en este momento el tema importante es la pandemia, pero a nosotros como medios de comunicación también nos genera una preocupación. Y yo creo que usted como periodista, al igual que nosotros, conoce muy bien nuestro trabajo y sabe la importancia de que estemos aquí. Eh, nos hemos sentido un poco restringidos con el acceso principalmente hacia usted, y ayer usted mismo lo aceptó, donde indicó el interés de poder responder más hoy, cosa que así no va a ser porque de nueve periodistas solo van a poder preguntar tres, y así ha ocurrido en ocasiones anteriores, donde hasta se nos ha preguntado qué tipo de temas le vamos a consultar. ¿Qué participación tiene usted con el manejo de la prensa de esta forma y qué acceso vamos a tener con usted de ahora en adelante, considerando que esto va para peor? Gracias. Pues usted tiene razón y coincidimos en eso, en que hoy el tema más importante es la pandemia. Hoy el tema que más nos ocupa a nosotros, a mí particularmente, es que podamos dar la mejor atención a esta situación de emergencia, porque hace cuatro meses vivimos una emergencia y eh, todo mi esfuerzo, todo mi empeño está desde que la parte sanitaria, tanto el trabajo de Daniel o el de Román, sea, pueda fluir de la mejor manera, que se tengan los equipos, que se tengan eh, todas las medidas en campo. A mí lo que me toca es habilitar lo que ellos puedan generar. Con Román, por ejemplo, hemos tenido videollamadas con proveedores, hasta eso me he metido yo como presidente a reclamar entregas a tiempo de equipos para que estas cosas como las que hoy se presentan sean de verdad. Con don Daniel, eh, temas de horas extra, incluso de funcionarios y detalles, traslado de plazas, para que ellos puedan tener las herramientas en un contexto donde... Hay recursos restringidos, similar con el equipo económico que estamos paralelo viendo medidas para generar los impactos que requerimos para bajar la curva y en un cuarto adjunto estamos viendo los detalles del presupuesto extraordinario que tiene que el presupuesto más grande de la historia que tendrá nuestro país eh, para casualmente atender la pandemia económica derivado del de COVID. Y en otro espacio, viendo cómo damos la respuesta a, a las personas, sea con la parte de diarios, con la parte de ayudas que llegan por el MEP o con el bono proteger que sabemos estamos a la espera del presupuesto para poder dar. En eso me ocupo. Quiero ocuparme también más de responder a la prensa. No oculto también que me gusta hablar de estos temas de fondo, pero también me encuentro muchas veces hablando de temas como los que ayer criticaba. Y, y creo que eso no construye. Y no me gusta hacer, se lo digo con franqueza, a veces siento que me usan para hablar de cosas que son insulsas. Si las preguntas son de fondo y vamos a construir cosas, muy bien. Y yo me puedo, ustedes me han visto responder horas. Pero cuando es para construir una agenda, que no es la agenda de la pandemia, o cuando es construir la agenda, que no es la agenda del interés superior de Costa Rica, eh, Veo mi tiempo, eh, veo una rivalidad en mi tiempo. Yo tengo mucho que hacer. Hoy incluso mi jornada, después de la misma que tenemos que cerrar hoy, para ver las medidas de pandemia, ya incluso me programaron otra siguiente para hacer el cierre presupuestario, que no es nada fácil. Eh, entonces, para decirle que sí, mi, como, como usted lo dice, mi prioridad también es la pandemia. Y en la medida que pueda, con gusto responderé todas las preguntas que me tengan a bien plantear el día, el día de hoy o en otros espacios también por escrito si es posible. Oscar Ulloa, eh, nada más todo. para que me para que me termine de contestar si usted eh, participa en, en esta manera de cómo nos están atendiendo a la prensa. Y yo le hago la pregunta porque usted nos está dando eh, ejemplos de algunos de los trabajos que usted realiza dentro del equipo de, de la atención de la pandemia, pero si nosotros no tenemos acceso a usted para preguntarle, no nos vamos a dar cuenta de qué está haciendo. De acuerdo, no, en eso yo delego mucho, yo en las cosas que son de jerarquías diminutas delego mucho y me meto mucho en las cosas que tienen que ver con, eh, como las que he mencionado, sobre todo porque esas son las que llevan más mi atención diaria. Gracias, señor presidente. Oscar Ulloa, de Noticias Repetel. Por favor, su consulta, señor presidente, después de la desinfección del, del micrófono. Muchas gracias, sí, atendiendo los protocolos eh, sanitarios. Buenas tardes a todos, señor presidente. Eh, a estas alturas y con estos números que creo que preocupan y asustan a todo el país, entiendo que las van a analizar esta noche las medidas, don Daniel tal vez también podría aportar, pero ¿qué opciones hay? ¿Qué tan duro puede ser el martillo con estos números que salen hoy? Eh, si cierres por zonas, total en el país, eh, ¿cómo lo están visualizando? ¿Alertas rojas específicas? ¿O eh, si ya se abre la puerta para la suspensión de garantías constitucionales, por ejemplo, que se planteó al inicio y, y se descartó? Y en segundo lugar, presidente, eh, también relacionado con un tema que se está hablando mucho, eh, en Uruguay, por ejemplo, redujeron 20% el salario al presidente, ministros, legisladores, eh, gran parte del sector público no esencial que está atendiendo la pandemia en la primera línea. ¿Aquí van a hacer algo de eso o vamos en la línea de endeudarnos para seguir manteniendo intacto los privilegios a buena parte del sector público? Porque entiendo que parte de los créditos que está pidiendo Hacienda y el país son para eso. Gracias. Muchas gracias. Iniciaría con la primera consulta. Eh, el de equipo técnico lo que está trabajando y el pedido expreso es el siguiente. Necesitamos las medidas más contundentes para golpear la curva, reducirla y al mismo tiempo que logramos eso, tener la menor afectación derivada posible en la economía. Ese es el pedido expreso. Entonces tiene que ser un golpe fuerte, certero y quirúrgico también, bien calibrado. Eh, la primer, eh, ustedes saben que el primer instinto o la primera llamada es casi cerrarlo todo en todo el país a toda hora, pero también sabemos el gran impacto que eso tiene en las economías de los países. Entonces, se está, el equipo técnico tiene ese pedido usando la mejor información y los mejores datos disponibles del equipo interdisciplinario para que luego los jerarcas evaluemos esas posibles medidas para su implementación y oportuna comunicación, que tiene que ver comunicación con la ciudadanía, con los medios de comunicación, pero también comunicación con los sectores específicos que se van a ver más afectados. Este proceso nos ha enseñado que también diálogos con sectores particulares nos ayudan a optimizar las propias medidas. Eso será lo que podemos esperar en las en las próximas horas. Sobre usted la Descarta, segunda... Perdón, presidente, usted descarta un cierre total del país. Usted no, no acepta esa propuesta. ¿eh? Yo, más que ser yo el que ponga eso, yo veo las opciones técnicas que ponen los especialistas frente a nosotros y frente a ello tomamos la, la mejor decisión. Entonces, quiero esperar a que sean eh, los expertos en epidemiología, en emergencias, los expertos operativos, también en en la misma parte de seguridad o tránsito que les toca implementar mucho los que nos digan cuáles son esas, esas opciones en esta etapa para luego hacer una decisión política de ir adelante no al revés no es una decisión política la que, la que impone ahí eso creo que parte. lo que hemos logrado es que la política en esto respeta mucho la técnica eh, y no al revés porque eso podría ir en menoscabo de lo que es mejor para, el, para la ciudadanía. Sobre la pregunta, su segunda pregunta, la respuesta es sí, se avanzará en esa dirección. Yo ya he avanzado personalmente en esa dirección eh, y si lo hice desde mayo, eh, reduciendo mi salario, fue señalando que eso es la ruta y que eso va a pasar. En el contexto de la reducción del de eh, presupuesto extraordinario, se presenta una reducción importante. Por la forma de nuestra legislación, esa reducción no se puede presentar. Como parte del propio presupuesto, hay que presentar un proyecto de ley aparte. Ese proyecto de ley será presentado para la reducción de los salarios de las partes, de las categorías más altas de eh, de, les, de los escalafones. Cuáles son los detalles, cuál es la escala, hasta dónde llega, por cuánto tiempo. Todo eso se comunicará oportunamente cuando se presente eso. Pero la situación económica que vive el país, que es también de pandemia. Y en esto quiero llamar a la prudencia y a la calma. En lo de salud y en la parte económica estamos viviendo momentos difíciles, momentos duros, pero nada ganamos con entrar en pánico y tenemos que hacer lo que hay que hacer. Entonces, sí, en efecto se avanzará en esa dirección. Sabíamos que íbamos a avanzar en esa dirección desde antes. Yo por eso adopté la decisión de hacerlo yo personalmente. Eh, Indicando que hacia eso vamos y, y eso será presentado muy próximamente en el marco de toda la reducción que requerimos, eh, tanto de los gastos públicos como de la necesidad de ingresos que tiene que tendrá y que tiene y tendrá el país. Gracias al colega de Repetel, alan arroyo de noticias Columbia, su consulta por favor. Buenas tardes, presidente, y a, a todos los jerarcas y los presentes. Dos consultas eh, para don Daniel Salas, porque entendemos que hoy es un día diferente, 300 casos no nos había, no nos había ocurrido, y le quería preguntar, eh, doctor, ¿cuál ha sido eh, eh, el punto donde ustedes ven el incremento? Eh, no sé si es por el testeo de Alajuelita, que ya tengan algún tipo de resultado, o las cuarterías siguen dando eh, más casos. ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo podemos explicar? si sí, tenemos el detalle de, de este repunte inusual de casos, que bueno, nos va a llevar a medidas eh, más fuertes. Y la pregunta para el señor presidente, eh, la pandemia económica precisamente, pero queda la sensación que el gobierno quizá se ha tardado un poco en atenderlo, el presupuesto se retrasó una semana, por decisión de los diputados, que sí, se fueron de vacaciones una semana, pero eh, la fracción del PAC... Que uno esperaría, bueno, iba a respaldar al gobierno que eso se pudiera agilizar más rápido, también votó a favor de ese, de ese receso. No sé si hubo por ahí liderazgo del Ministerio de Presidencia o estaban ustedes de acuerdo también en que se retrasara una semana el avance del presupuesto para atacar esta otra pandemia que evidentemente es preocupante. Y ahí están los, los, los fondos del Bono Proteger. Hay 200 mil familias, presidente, que esperaron una semana más y posible más días para que esa ayuda llegue. Y todavía hay más de 400 mil que están esperando una respuesta. ¿Se tiene la capacidad de poder atender a esas 400 mil en ese contexto tan difícil que, que está enfrentando el gobierno? ¿Qué respuesta se le puede dar? Eh, a, a esas personas que están esperando eh, un, un, un salario, digamos, una ayuda para poder llevar ese alimento también a los hogares. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Alan Arroyo, de Noticias Colombia. Eh, si gusta, iniciamos con el doctor Salas. Okay. Bueno, con respecto a, a la pregunta de qué es lo que ha estado ocurriendo eh, para esta elevación tan importante de casos. La mayoría de los casos en realidad han seguido acumulándose en ciertos lugares, pero ya también vemos eh, casos que empiezan a surgir en otros lugares cercanos. Eh, así exactamente, la cantidad de casos que tenemos hoy y la que hemos tenido en los últimos días no permite hacer el análisis oportuno de toda la información. Obviamente pues tenemos eh, en la mayoría, por ejemplo, cuál es el cantón cuál es el distrito, pero hay ya todavía incluso un porcentaje que todavía está investigándose porque son muchos, muchos casos y lo que ya hemos indicado justamente que la capacidad del sector salud para hacer ese análisis y dar justamente esas, esos, esos datos tan como exactos como uno quisiera, no está en este momento disponible. Señor Presidente. Muchas gracias, don Alan, por la consulta. Eh, varias, varias apreciaciones a ello. Eh, se ha mencionado mucho el tema de, y se repite el leitmotiv de, de la ruta, de si hay ruta o no en esto. Yo quiero señalar algunos puntos. Ustedes mismos vieron que, eh, a partir de la directriz, por ejemplo, en el tema bancario, ya las reeducaciones de créditos llegan al 70% de las carteras. Y eso fue una acción rápida emitida desde la parte administrativa, que fue posible del gobierno, que fue posible también por la acción rápida del Banco Central y de Conasif, readecuando la normativa, reaccionando hasta esta situación. Eh, la reacción del gobierno también se dio meses atrás, incluso lo ampliamos por un mes, cuando en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social, creo que es la primera vez que se modificó la base mínima contributiva para sostener el empleo en la medida de lo posible, también girando fondos a la caja para poder hacerlo. Y eso ha logrado contener el impacto en, en la caída de, de los empleos. Se presentaron también las carteras por 900 mil millones de colones para capital de trabajo, eh, en momentos que también, admito, son difíciles. Es un momento duro por la incertidumbre para invertir. No obstante, esos montos están posicionados ahí desde la parte, eh, desde la parte económica y en campos donde otros países. Nosotros damos por sentado, por ejemplo, que sectores como construcción o agricultura sigan trabajando hoy. Otros países cerraron sus sectores completamente de agricultura y de construcción. Y sin embargo ustedes ven la obra pública avanzando y la obra privada por la implementación de protocolos. Tanto así que nuestras acciones con el sector construcción o con el sector agro no es de ir a cerrar por cerrar o hacer cierres, es de ir a ver cómo continuó la actividad manteniendo los protocolos. Eso también se logró en el trabajo desde la parte eh, pública que se ha llevado en este sentido. Desde meses atrás se lograron las negociaciones con los organismos financieros para créditos que antes no teníamos. Y los créditos ya están ahí. Hay otros países que por su legislación, cuando tienen un crédito internacional, no tienen que ir a pedir permiso a la Asamblea Legislativa para ponerlo en marcha. Por ejemplo, el crédito del que habló el Banco Central eh, hace unos días, eh, don Rodrigo Cubero, pidiendo su aprobación, que es el mecanismo rápido de financiamiento, casualmente se llama mecanismo rápido porque se desembolsa y se utiliza. En el caso de nuestra legislación, tiene que ir al Congreso a recibir aprobación. Hay cerca, puedo precisar el dato, lo pueden precisar con Don Elián, hay cerca de 4 mil millones de colones, de dólares, en créditos más baratos, que repito, no es, porque mucha gente también dice, ahí está el gobierno endeudándose más, no es endeudarse más, es usar, cambiar deuda cara que hoy tenemos, incluso al 9%, en el mercado interno por deuda barata que nos viene por estos créditos que el gobierno negoció meses atrás, de cara a la pandemia, y que ya están ahí. Eh, son acciones hechas, no les estoy hablando, y ahora, como hemos dicho, necesitamos esa aprobación del fondo del crédito eh, del crédito del fondo, porque el Fondo Monetario necesita que Costa Rica diga si va a ser o no esto para empezar con el acuerdo esta ruta le da estabilidad macroeconómica a Costa Rica en todo el año 2020 y yo tengo confianza de que va a poder ser así porque requiere de, la ruta está hecha requiere la aprobación legislativa pero la ruta está hecha y la estabilidad está puesta y para el 2021 el acuerdo del Fondo Monetario será clave para que mantengamos esa estabilidad y toda la confianza que se, poda, se podrá hacer. Hay una ruta ahí en eso trazada. Ciertamente necesitamos el concurso de las fuerzas con el Poder Legislativo para hacerlo. Lo que me lleva al tema del receso. Eh, pues yo respeto las decisiones que tome el Congreso porque es un poder de la República autónomo. Yo podría desear que, que, hay, que haya cosas que se aprueben antes o no pero es un, des, es un poder, como lo estipula una democracia, un poder independiente que tiene sus, sus reglas y yo en mi posición de presidente las respeto. También entiendo que necesitamos construir un buen ambiente para que las cosas que son importantes, no para el gobierno, sino para el país, pasen. Y creo que en ese ámbito de las cosas se ven los acuerdos en temas que van desde el receso u otros acuerdos legislativos. Pero tengo una gran confianza de que ejecutando la ruta las cosas nos van a salir bien. Pero sí, y creo que hay personas que lo han expresado, eh, economistas importantes en el país, necesitamos empezar esa ruta. Llega el momento de empezar esa ruta. Ya las condiciones están puestas. Probablemente esas condiciones en mayo, aunque las sabíamos, no estaban. Pero las condiciones hoy ya están dadas para avanzar en lo que se requiere. Perdón. Espero su pronta, espero la pronta aprobación del de extraordinario para que se pueda ayudar a la gente que no se ha podido ayudar hasta ahora. Y créanme que yo siento la congoja, porque la veo, la leo. Eh, pero bueno, como me dijo una vez un ahora expresidente, cuando me dio un consejo, el mejor consejo hay veces en la política es paciencia, porque no solo depende de la voluntad de uno. Yo espero que eso se apruebe pronto y podamos ayudar a más personas. Y para los otros personas que están allí, igual en este contexto difícil, estamos buscando los mecanismos para poder ayudarles. Gracias. Nos prestan dos consultitas que el señor presidente va a poder atender. Eh, me acaba de indicar, por favor, don Edgar. Luego, Cristín, por favor. Don Edgar, una consulta para cada uno. Se ubican el micrófono, don Edgar, por favor. Gracias. Para escuchar su pregunta hacia el señor presidente. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, don señor ministro, don Román. Señor presidente, usted ha sido muy enfático en las últimas horas en un eventual roce político en el país en este momento de la emergencia. Usted ayer advirtió que hay una intromisión de campaña política en estos instantes. Mi pregunta va en el sentido de hasta dónde estas aseveraciones tan intensas, tan vehementes de su parte, no más bien acrecientan la posibilidad de esa fricción política, de esa fricción con el sector legislativo en momentos en que se necesita más bien sumar voluntades y evitar eh, eh, mayores roces eh, y en medio de las circunstancias que se están afrontando de crecimiento de casos. Y una pregunta adicional para Don Román. Eh, hay cuestionamientos al uso de mascarillas por parte de sectores de la Asociación de Profesionales en Enfermería. Eh, ¿De qué lote proceden? Eh, ¿Son de donación? ¿Son de adquisición? En fin, ¿cuál es la explicación que tiene la caja frente a, la, frente a estas denuncias que han surgido? Gracias, Muchas don gracias. Presidente Ejecutivo de la Caja. Por favor, sí, para doctor. contestar esto de las, de las mascarillas. Eh, eso está bajo investigación porque no encontramos en el almacén de la Caja, en el área de almacenamiento y distribución, esa marca de mascarilla que fue sujeto de, de una denuncia de que esas mascarillas no cumplen especificaciones de protección del personal de salud. Dicho eso, también quisiera decir que hay mascarillas que, eh, que dicen no medical, pero que tienen las mismas especificaciones de filtrado que las N95. Estamos aquí hablando de, de dos mascarillas diferentes: las KN95 y las N95. Y hay todo un equipo que analiza esas especificaciones para determinar si están cumpliendo con las características de filtrado, que es, lo, que es todo el propósito de una mascarilla. Que tenga o no aprobación de FDA es otra cosa, pero inclusive la misma FDA ha aprobado en momentos cierto uso de mascarillas aún no, no aprobadas por, por la misma entidad previamente debido a la pandemia, pero son de la misma calidad de filtrado. Pero estamos, bajo investig estamos investigando de dónde es que viene esa marca específica, que fue la que, digamos, eh, se señaló en, el, en la denuncia que se hizo. Señor presidente. Gracias, don Edgar. Y su pregunta es, es buena porque también me permite ahondar en, en esto. Ayer yo mencioné dos cosas. Tal vez una, que por, por ser la parte no conflictiva, no es la que se la que trasciende más. Yo en las últimas semanas, incluso más, he estado en mucho contacto con muchos diputados, con exministros, con incluso expresidentes, eh, no solo de mi partido, o el partido que me trajo a, a esta responsabilidad, sino de distintos partidos. Y en esos ámbitos hay un gran entendimiento del momento difícil que vivimos y agradezco una gran vocación por ayudar yo rescato eso eso está allí y hay un gran sentimiento de unión en esa en esa materia eh, yo lo agradezco lo confieso hay un verdadero sentido patriótico y en una franja muy importante incluso me atrevería a decir mayoritaria pero también hay un segmento político eh, que corresponde a lo que yo señalaba ayer. Y yo no lo señalaría si no viera que, que ese segmento político no afecta la capacidad de que lleguemos a acuerdos. Yo, a ver, yo nunca, jamás y menos en una democracia, satanizaría o, eh, la actividad política en su momento política electoral, que es lo natural en una democracia, para elegir. Eso está muy bien. Pero para eso hay un tiempo. Incluso hay un tiempo legal y constitucional. Y hoy, particularmente, estamos en un tiempo de pandemia. Tenemos que encaminarnos en, ese, en esa unión a fortalecer todos estos liderazgos políticos que busquen la convergencia, la convergencia para que el país salga bien de esta circunstancia. Y nos interesa a todos. Incluso está en el interés superior de aquellos líderes o, aquellas, o lideresas o aquellas fuerzas que quieran gobernar el país eventualmente después del 2022, de todas, de todas las personas que tengan vocación de gobierno. Porque lo que hagamos en los próximos meses no solo va a impactar Costa Rica en el año 2020, 2021, lo que hagamos en los próximos meses impactará a Costa Rica probablemente al menos en una década. Y hay sí un escenario donde las cosas si no salen bien, Costa Rica puede salir golpeada. Lo vimos en la década de los 80, lo que se llamó la década perdida. Pero también hay un escenario donde si nosotros hacemos las cosas bien, podemos salir muy bien parados de esta circunstancia. Es lo que llaman en Naciones Unidas el, eh, el renacer mejor, porque nos permite, como lo estamos haciendo, eh, llevar una serie de reformas. El COVID hemos visto que ha acelerado procesos de digitalización, ha acelerado procesos en materia de innovación, de ciencia, de salud, y Costa Rica también ha sido parte de eso. Lo que se hace en institutos como el Clodomiro Picado, o lo que se hace en, en el sector eh, privado también, por ejemplo, en el emprendimiento y la empresa Esperatum, no es un desarrollo más, son desarrollos que están en el top del mundo. Lo que vimos hoy en el Hospital Calderón Guardia no es un hospital más. Lo digo con un gran orgullo costarricense. Lo que hay en el Calderón Guardia hoy en esa torre es algo que desean muchos países, incluso de primer mundo. Eso es lo que somos capaces a veces de ser. Viviendo con la contradicción, porque imagino ya diciéndome, pero vea cómo... Usted habla de la, del Instituto Colombiano Picado, pero vea el tema de las universidades públicas. Usted habla de la caja, pero vea el problema de la situación estructural. También es que esa es la Costa Rica que tenemos y que tenemos que arreglar y que estamos trabajando para arreglar. Para hacer eso, el concierto de las voces que convergen para hacer los cambios necesarios y hacia eso tenemos que seguir encaminándonos. Hidalgo de AmeliaRueda.com, su consulta, por favor. Gracias, buenas tardes. Presidente, 139 mil personas solicitaron el bono proteger desde abril. Hay un acumulado de 428 mil personas y el presupuesto que ha asignado el gobierno en el extraordinario es apenas para 200 mil. ¿Usted podría asegurar que el gobierno va a poder darle el bono proteger a todas las personas que se inscribieron en la plataforma o se les podría decir desde ya que no van a alcanzar los recursos? ¿Cuántas personas podrían quedarse sin ese bono para ser honestos con las personas que siguen esperando esa ayuda? Y como le repito, algunos desde hace tres meses. Eso es mi consulta para el presidente. Para don Daniel, quisiera consultarle si la transmisión comunitaria, a raíz de este incremento en casos, sigue solo para la GAM o podría ampliarse a nivel nacional esta alerta de transmisión comunitaria. ¿Hay posibilidad de que algunos cantones ya tengan alerta roja y qué representa esto? Y para Don Román, eh, ¿se van a acelerar testeos masivos a raíz de este incremento en casos y en qué sitios y para cuándo estarían previstos? Gracias. Vamos a iniciar con Daniel. el doctor Salas, por favor. Sí, eh, con respecto a que usted decía el, el asunto de la transmisión comunitaria, eh, prácticamente eso ya es una realidad, o sea, ya con la, la no suficiencia para darle seguimiento a los casos. En realidad eso ya pone justamente en una situación ya de transmisión comunitaria en el gran área metropolitana. Nosotros en zonas más alejadas, más eh, lejos de la, de la gran área metropolitana, todavía tenemos esa capacidad de estar viendo cuáles son los clústeres o los conglomerados de personas que tienen síntomas respiratorios. Podemos hacer los operativos de una forma mucho más solvente, estar dándole seguimiento a las vigilancias normales. Así que yo diría que igual lo hemos manifestado, la transmisión comunitaria a nivel de todo el país no es que no sea factible, claro que sí puede ocurrir, pero en este caso lo que sí estamos viendo con las cifras es que se está materializando en el gran área metropolitana. Y con respecto a un cantón o una zona que se declara en alerta roja, en realidad eso, eh, sobre todo tomamos parámetros más de ocupación hospitalaria que como ustedes ven también, estamos elevando las cifras de forma importante, así que eventualmente eso es lo que también se considera para esa alerta roja, que pues en realidad eh, en su momento tendremos que decir, obviamente sería pues un, una serie de medidas todavía más restrictivas eh, y eventualmente pues que obviamente no, no están totalmente bien definidas, porque tendremos que ver la situación epidemiológica en su momento, a ver qué amerita esa alerta roja. Eh, claro que ya tenemos previsiones de qué podría eventualmente significar, pero en su momento lo podríamos estar diciendo, puntualizando. Doctor Macaya. Sí, con respecto a las pruebas, la caja tiene implementado un modelo que es básicamente altamente centralizado, en, en el sentido de que las muestras se toman alrededor de todo el país, pero hay que llevarlas físicamente al Valle Central, que es donde está el laboratorio principal que tiene la mayor capacidad de análisis de esas muestras en el Hospital San Juan de Dios. Hemos estado intentando descentralizar, o sea, tener dos estrategias, una centralizada y una descentralizada, donde tendríamos equipo y eh, un tipo de prueba que da un resultado en el momento donde está el paciente. No tiene una alta capacidad, pero sí tiene una respuesta rápida. Esa segunda opción todavía no ha sido posible implementarla en toda su plenitud porque la empresa eh, está saturada de pedidos, ha trazado eh, las entregas tanto del equipo como de los kits, y no solo a Costa Rica, sino a numerosos países, de hecho con los que hemos conversado. Entonces seguimos con el, el modelo que tenemos hoy, pero también no es solo un tema de pruebas, es que hay que tener capacidad de darle seguimiento epidemiológico a cada uno de esos positivos y hacer el rastreo de sus contactos cercanos para poder aislarlos. Y eso es un reto cada vez más grande a como van aumentando los casos. ¿Pero entonces se descartan testeos masivos en otras zonas a corto plazo? O sea, lo que, lo que vamos a seguir haciendo es lo que, lo que estamos haciendo, que es un modelo centralizado, eh, se testean los que hay que testear. O sea, toda persona que califica bajo los protocolos para un examen, un, una prueba de laboratorio, se le hace pero nosotros no podemos estar probando masivamente a toda la población todos los días. O sea, una prueba hoy puede ser negativa y mañana salir positiva. Eso consumiría una enorme cantidad de recursos humanos, financiero y logístico que, que no tenemos. Señor presidente. Sobre la pregunta del bono proteger, yo puedo garantizar todo mi esfuerzo para buscar que se dé la mayor cobertura posible. Como usted me pide la respuesta franca, también, francamente no puedo garantizar el recurso para todas las personas que lo han solicitado. Cuando el esfuerzo inició eh, en poco tiempo, menos de un mes, se logró tener una plataforma y en aquel momento sí se estimaron poco menos de un millón de personas a las que o más bien bastante menos de un millón para llegarle eh, con la ayuda. Al día de hoy se ha podido ayudar más de medio millón de personas y los presupuestos que están asignados son los que cumplían la, pues la proyección según la disponibilidad. Era difícil, era difícil proyectar en ese momento inicial cuánta gente lo iba a pedir, que está llegando ya poco menos de un millón de personas. Podrá cubrirse eh, otro tanto más y a hoy... En efecto, hay una parte de quienes han solicitado que no estarían cubiertos. Estamos haciendo todo el esfuerzo para ubicar cómo lograr dar esa proyección. Eh, mi experiencia anterior en, en una institución como el IMAS también me hace saber que eh, siempre son circunstancias difíciles porque es frecuente cuando hay más necesidad que recursos disponibles. Por eso la priorización es importante. Siempre el. El principio de priorización es poder llegar primero a quien más lo necesita. Y en general y muy mayoritariamente se logra. Los casos que las mismas instituciones han identificado hablan de, eh, si no me equivoco, entre 1.300 y 2.300 casos identificados donde no debió llegar. Pero estamos hablando de 2.300 de un universo de medio millón, lo cual estadísticamente... Eh, pues uno siempre desearía que fuera cero, pero está en un margen de, de error, digamos de que conociendo el sector, muy eficiente. Para la repartición de lo otro, se seguirá usando ese ese principio de llegar primero a quien más lo está necesitando. Y le puedo prometer el esfuerzo a, a las personas de buscar de dónde, pero no la certeza, porque. En muchos casos depende de nuestro esfuerzo, en otros no solo de nuestro esfuerzo, y como saben, estamos en un momento también de un recorte grande de ingresos, o un recorte de los presupuestos públicos y una reducción importante de nuestros ingresos. Por eso hay que tomar estas otras medidas, como las que le comentamos al compañero Óscar Ulloa, eh, y ver qué márgenes hay pero estamos haciendo el mayor esfuerzo en, en una situación de limitado margen. ¿Han considerado cerrar plataforma, don Carlos, para no recibir más solicitudes entonces? Hay una discusión sobre cuál es, debe ser el, el futuro de la plataforma, eh, además porque eh, acelera también las posibilidades ya no sólo de ser una plataforma de, para entregar un bono específico, sino una plataforma como se hizo con el ejemplo de Coursera, para eh, tener mayores servicios como intermediación, capacitación. Entonces, en este momento, el equipo de la parte social está analizando cuáles son los siguientes pasos de eso, o también, por ejemplo, notificarle a la persona que si bien eh, está planteando su solicitud, pues que en este momento hay una certeza, una expectativa de que no hay un presupuesto disponible. Entonces, pues que tenga esa certeza para pues también para que para que haya claridad sobre eso. gracias señor presidente quien continúa con yo quisiera tiene, nada más aprovechar presidente. además de agradecerles a ustedes quisiera agradecerle mucho a Román y a Daniel porque ellos en verdad han hecho un gran trabajo durante cuatro meses además de los últimos dos años pero particularmente estos cuatro meses con un gran sacrificio profesional y humano del cual yo he sido testigo también familiar y ellos están, lo sé porque lo veo día a día, con la camiseta puesta para cuidar a nuestro país. Eh, y quería aprovechar también para agradecerlo públicamente, porque sé que ellos es un gran sacrificio. Sé también que lleva una gran dosis de estrés, porque estamos hablando de vidas y estamos hablando de muchas cosas que hay en juego pero también sé que, que son grandes, no solo profesionales, sino seres humanos. Entonces, quería agradecérselos en público y a ustedes agradecerles su presencia el día de hoy acá. Gracias, señor presidente. Y nos ¿Cómo? vemos en un rato. Para continuar con el, la sesión del COE, Jessica Quesada de CRE hoy para ir concluyendo las consultas que nos faltan abordar Buenas tardes a los dos, don Daniel estos últimos resultados de estos 640 casos son producto de las últimas 24 horas o cuánto, de cuánto tiempo de cuánto tiempo son eh, y además don Daniel, quiero saber si ya es tiempo, si se pueden aplicar las pruebas de anticuerpos, si estamos en, en el momento oportuno o no, y muy brevemente don Román don Román, ya el, la capacidad del SEACO está lista, don Román Don Roman, La capacidad del SEACO ya, ya llegó a, a su, a su límite o no? Quisiera saber es, esas dos cosas. Señor ministro de Salud. Sí, gracias Jessica por su pregunta. Con respecto a el corte de los casos que nosotros damos, el último corte lo tenemos temprano, del mismo día. O sea, esos casos son de las últimas 24 horas, así como siempre lo hacemos. Entonces, en realidad es lo que ha presentado el país en las últimas 24 horas con el corte hoy temprano en la mañana. Eh, ¿Y la otra era? De sí, yo creo que en este momento, pues claro que son importantes, pero no es como algo tan prioritario. Eh, eso se usa más que todo para fines, pues, de ver cómo ha estado la exposición al virus en diferentes lugares, en lugares específicos. Puede ayudar eventualmente con algunos de los protocolos que estamos manejando. Recordemos que la inmunidad todavía hay mucho que se está investigando con respecto a la inmunidad y cuánto puede durar si las personas con síntomas o sin síntomas este se mantiene, ¿verdad? Hay algunos estudios preliminares que pareciera que dice que hay diferencias en esto y en realidad todavía hay mucha tela que cortar, pero sí es parte de la estrategia y ya ya el esfuerzo está, o sea, ya incluso la caja hemos estado coordinando para traer tres diferentes pruebas, para hacer el ajuste de la capacidad de esa prueba de detectar los anticuerpos y ya poder usarla de una forma más regular en los diferentes usos. Pero en realidad, en este momento, yo diría que tenemos bien que enfocarnos en ver como bueno, lo de siempre. De verdad que aquí hay tres cosas que podemos hacer para salir adelante de esto y ocupo la ayuda de todos y todas: protegernos, protegernos y protegernos. Esa es la única forma. Y en eso es. Lávense las manos, no salgan a lugares públicos si no tienen que hacerlo, especialmente los que tienen factores de riesgo. Guarden la distancia, usen las mascarillas. Es lo de siempre, pero lo de siempre es lo más importante y es lo más sencillo. Pero eso es lo que no son las pruebas, no es la capacidad hospitalaria ampliada de la caja. Ahí no podemos pelear esta guerra, no es en los servicios de salud, es a nivel de la prevención que podemos estar aplicando todos los días. Ahí donde podemos ganar leal al COVID-19. Es un clamor, don Daniel, prácticamente lo suyo hoy. No, es un llamado porque yo quiero de verdad que salgamos lo mejor posible como costarricenses, como habitantes de este país, yo quiero que, que no haya tanta repercusión negativa desde el punto de vista sanitario y que al final lo económico también y lo social está en medio de todo esto. Pero en realidad sí, es una solicitud que la ha mantenido desde el primer día y que no deja de ser válida. Y que todas esas medidas, si las aplicamos de forma rigurosa, si tenemos ese compromiso de los... Administradores, de los dueños de los locales, podemos lograrlo, o sea, así se puede. Y yo más bien me siento orgulloso porque yo sé que la gran mayoría de la población, a pesar de los números que tenemos hoy, ha estado, como decimos, al pie del cañón cumpliendo las medidas. Que hay algunos mal portados, eso ocurre hasta en las mejores familias, ¿verdad? Siempre, pero ocupamos que hasta esos que no se portan tan bien, también, o sea, que entiendan que esto puede llevar a ese colapso, que esas camas que está diciendo Don Román hoy, que van a estar disponibles en muy poco tiempo. Ojalá que la intensidad de uso sea la menor posible, que no empecemos a colapsar los servicios, porque de verdad que llegar a esa decisión, como indicaba, de decirle a alguien: usted tiene oportunidad de seguir eventualmente con su vida y usted ya no, simplemente muérase así, decirlo así de esa forma, eso es demasiado duro y eso es lo que han vivido otros países y lo están viviendo en estos momentos. Gracias, doctor Macaya. Sí. Con respecto a SeaCo, recordemos que SeaCo tiene 88 camas. Y en este momento hay 73 pacientes internados en SEACO. Pero fuera de SEACO hay 33 pacientes COVID que no están en una unidad de cuidados intensivos. O sea, están en algún otro hospital. Así que si los trasladáramos, solo, solo habría que trasladar 15 de ellos para saturar SEACO. Entonces, para efectos prácticos... En términos de la utilización de camas de cuidados intermedios, ya estamos en la segunda fase. O sea, ya estamos apoyándonos eh, más fuertemente en esa red hospitalaria de la caja. Todavía no hemos llegado, digamos, a esa necesidad en cuidados intensivos, pero estamos muy cerca. Como mencioné, estábamos a un caso ya de, de igualar el, el récord que tuvimos en la primera ola. Y, y yo quiero resaltar el, el enorme esfuerzo que ha hecho un equipo de primera línea de todos los directores de hospitales y directores administrativos, todas las gerencias en crear capacidad hospitalaria y en poner en marcha un nuevo una nueva torre hospitalaria que es como que llegue un como que llegue un portaviones a un avión a última hora, justo a tiempo. Tomás Gómez del Observador, su consulta, por favor. Gracias puntualmente. Don Román, usted a inicios de semana decía que había un grupo de personas que han entrado contagiadas desde fuera del país. Migración indica que solo en Nicaragua hemos recibido 22 mil ingresos legales en lo que va el cierre de fronteras. Queríamos saber si, don Daniel o usted, nos pueden indicar qué peso han tenido estos ingresos en las estadísticas a las que estamos llegando hoy y consultarle nada más con esta adaptación del Calderón Guardia de dónde salen los ventiladores que se están sumando. Muchas gracias. Doctor Macalla. Bueno, eh, no sé, tal vez ah, le dejo bueno, a, ministro. no sé, sí, sí, claro. sí, con respecto a los, a los extranjeros. Eh, sí. Con respecto a el, la torre este del San Juan de Dios, eh, perdón, del Calderón Guardia, eh, esa torre realmente tiene 208 camas, pero lo que tenemos eh, proyectado para la fase 3 es iniciar con 64 unidades de cuidados intensivos. Por qué? Porque esos, esas camas, digamos, ya son pájaro en mano. Ya tenemos todo el equipo, los ventiladores, los monitores. De hecho, ya todos tienen monitores. Ese no es un problema. Pero con los ventiladores han habido atrasos. Hay compromisos de entrega de este mes y el mes entrante. Y entonces, como van llegando y e inclusive han llegado algunos en estos días, eh, vamos a ir dotando de más camas. Pero estamos proyectando de una manera lo más conservadora posible para solo contar las camas donde sabemos que tenemos todo lo que se ocupa, para que esa cama sea una cama de cuidados críticos. Muchas gracias. Ministro de Salud. Sí, eh, gracias también por la pregunta. Con respecto a eso, yo creo que, eh, vamos a ver, la, los ingresos regulares más bien entran con una orden sanitaria y justamente se verifica en su gran mayoría, prácticamente 100%, que se cumple con la cuarentena. De prevención. Así que desde ese punto de vista de ingresos regulares, yo creo que no hay problema. Ok, entonces nada más si podemos precisar por qué don Román no destacó como uno de los factores que podrían estarnos haciendo ruido en este incremento de en el nuevo perfil. No, no entendí. ¿Se puede repetir la pregunta? Vamos, Perdón. Vamos. Sí, claro, si podemos precisar por qué el lunes don Román decía que dentro del nuevo perfil de personas infectadas contábamos a quienes se habían ingresado desde fuera del país y lo destacaba como un número importante. Entonces queríamos saber. ¿Cuál es el peso real que está teniendo en el escenario en que estamos ahorita? La, el comentario venía a que estábamos viendo de nuevo casos importados. ¿verdad? Esto empezó con casos importados porque antes no habían casos, pero eran casos de turistas, eran casos de, de costarricenses que viajaron al exterior, se contagiaron y regresaron pero ya en esta nueva ola tenemos un, digamos, un perfil socioeconómico distinto a esa primera ola. Y por eso es que mencionamos que parte de eso ha sido la migración hacia nuestro país. Y no tiene que ser grandes números, porque recordemos, todo esto empezó con un solo caso en China, hace seis meses. Entonces no se requieren grandes números, lo que se requiere es contagio. Y el contagio de nuevo es, es es una es un es un trabajo de todos. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Por eso, cuando anunciamos hoy esta nueva infraestructura, eh, la nueva capacidad hospitalaria que estamos proyectando con estas con estos estas fases, hacemos la salvedad que estas también se pueden saturar y ocupamos la colaboración de todos. Gracias. Rita Valverde de Costa Rica Noticias, CINAR, Canal 13, por favor su consulta. Y para finalizar el periodo de consultas presenciales, José Obrado de la Nación y luego las dos consultas regionales vía remota. Muy buenas tardes, don Román y don Daniel. Eh, don Daniel, yo quería eh, darle seguimiento al tema de eh, la dificultad para notificar a las personas. Ayer usted me decía hay un atraso del 60%, son más de 600 personas que no han sido notificadas. Usted apela mucho y ustedes han apelado mucho a la voluntad de la persona y al fin de cuentas está bien porque todos somos responsables. Pero si aún así, si la gente, si con una orden sanitaria incumple las medidas de aislamiento, aún sin una orden sanitaria la posibilidad es mucho mayor. Ahora se dicen 650 casos, eh, creo que este retraso va a ser mucho mayor. Entonces yo quiero saber si ustedes de verdad no están contemplando medidas. Eh, en este caso, con más personal, más fuertes, para poder darle el debido seguimiento a estos pacientes eh, y que la, not la notificación llegue a tiempo, que es pues lo importante. Y también eh, una consulta adicional si eh, este incremento que vemos hoy eh, se puede ver como reflejado el testeo masivo. ¿Cuánto peso tiene estos testeos masivos que están haciendo, aún sabiendo que no pueden eh, saber el, el, el trazo? Gracias, gracias. Muchas gracias. Bien, con respecto al asunto de notificación, ya estamos movilizando eh, personal del nivel central para que dejen de hacer sus funciones normales, para que vayan a reforzar también los niveles locales, además del apoyo que ya nos está eh, tratando de dar la Comisión Nacional de Emergencias. Pero yo quiero ser aquí muy sincero: resulta que, y eso lo hemos dicho desde un inicio de la pandemia, de los 649 casos que tenemos hoy, o los que teníamos ayer 300 o 200, hay casos que no se detectan. O sea, eso significa que de los que tenemos hoy, hay un porcentaje que es muy difícil de conocer, pero que perfectamente podemos estar llegando perfectamente a mil casos hoy de los que no se están detectando. Y eso es lo que nos lleva justamente a esa responsabilidad también de cuidarnos más todos y de que la gente que anda con síntomas respiratorios, con tos, con fiebre, que se quede en casa. Porque ese es el problema cuando alguien ya anda con tos, cuando anda ahí, se siente débil, ¿verdad?, con dolor de cabeza. Y si anda en un bus, si se va a un banco, si se va a un supermercado, ahí es donde empezamos ya con más problemas. Porque las la personas con síntomas son los que más transmiten enfermedad. No estoy diciendo que los que no tienen síntomas no lo pueden transmitir, pero los que tienen síntomas son los que más hacen esta difusión del virus. Así que vean ustedes también lo complicado, porque yo con una orden sanitaria logro en el momento, hacer, como decir, un, un aislamiento para los que estoy detectando, pero y los que no. Si están rompiendo protocolos, si no se están cuidando, si no están guardando la distancia, si están haciendo las fiestas, si están haciendo los molotes que llamamos en Costa Rica, o sea, esto es un asunto sumamente de buen comportamiento sanitario. E insisto, es una vez posiblemente en 100 años que tenemos una pandemia de estas características. Y con respecto al testeo masivo, eh, en realidad pues seguimos detectando casos desamparados. Hoy Pavas tuvimos un, una cifra muy alta de casos detectados y ahí no se está haciendo ningún operativo. Y claro que estamos detectando, como yo indicaba, casos en lugares que tienen relación o que tienen alguna forma de contacto con los lugares que ya han tenido más casos. Así que no necesariamente esto corresponde con los operativos. Ok, don Daniel, ¿y esto entonces que se va a incluir personal a partir de cuándo sería? De qué que se va a reforzar el personal a partir no, ya, de ya ya estamos estamos trabajando en eso desde, desde, desde incluso la semana pasada pero vamos todavía a incrementar ese refuerzo desde como le digo tampoco es que tenemos un montón de funcionarios en el nivel central pero los que podemos justamente disponer ya se van a poner a servicio de la central sur y la central norte en mayor cantidad central sur porque ahí donde tenemos la afectación mayor y esto garantizaría entonces este retraso que pueda Todavía con eso posiblemente 6. no salgamos a flote con todo esto. Imagínense que si estamos hablando que de cada caso que se detecta tenemos unos cinco o diez contactos, estamos hablando posiblemente entre cuatro mil a seis mil órdenes sanitarias que tendríamos que girar solamente hoy, para que ustedes vean la dimensión que eso significa. Y no es que están ahí a la mano, hay que ir a buscarlos, hay que ir a ver cuál es el teléfono, cuál es el correo, si está disponible. Si en realidad es como yo he indicado, una labor titánica, pero es, es excepcional que yo de verdad que... La gente del ministerio ha dado todo por todo, pero ya están justamente en un nivel de colapso, donde ya se perdió la trazabilidad, donde ya por más que hagan todo ese esfuerzo y que quieren poner toda su mística y su empeño, ya no se puede. Entonces también tenemos que entender que hay una capacidad limitada, aún con refuerzos, de poder hacer ese seguimiento oportuno de todo. Y por eso es que yo también llamo a la voluntad, a la colaboración de las personas que cuando saben que han estado en contacto con un caso ya positivo, que de una vez eh, hagan el aislamiento mientras llega la orden sanitaria y que busquen la forma de no estar exponiendo a otras personas. Muchas gracias a Rita Valverde. Las dos consultas de medios regionales, eh, Alan Jara de la Zona Norte. Doctor Salas, ¿usted podría actualizarnos sobre la posición del Ministerio de Salud con respecto al clorito de sodio? Sí, eso para nada, eso no tiene ningún fundamento científico y más bien es un peligro. Así que yo creo que aquí de verdad tratemos de avanzar como país de la forma más seria, científicamente, con evidencia sólida, con remedios, o más bien remedios no, sino soluciones en terapias, en… En, a nivel de toda la tecnología, que esté claramente respaldada. En este caso, más bien, eso es un peligro y de ninguna forma lo apoyamos. Y la siguiente consulta también, doctor Salas, del Medio Regional Acontecer Herediano. ¿Es cierto que Costa Rica tiene la tasa de transmisión más rápida de América Latina? Ya que en entrevistas el señor Luis Rosero ha comentado categóricamente este tema. Sí, hemos tenido claramente una aceleración de las más importantes que ha tenido pues el país. Obviamente lo lo que estamos hablando ahora, este crecimiento es ya con una, una tendencia exponencial muy preocupante y claro que estamos eh, definitivamente en una zona crítica, en una zona de las de las más críticas que hemos tenido hasta el momento, así que yo creo que esto tenemos que seguir pues eh, trabajando y por eso yo les pido, por favor, no desfallezcan, no se rindan. O sea, estas cifras claro que nos tienen que preocupar mucho, por eso es que toda la tarde de hoy vamos a estar dedicados a tomar las mejores decisiones posibles, pero insisto, esas decisiones si no hay voluntad, si no hay colaboración de la población en general, todavía así no sirven. O sea, tenemos que vamos a tomar medidas suficientemente contundentes para tratar de minimizar los contagios y las transmisiones, pero si sí ocupamos siempre esa colaboración de la población. Don Román Macaya, esta consulta también es para usted de parte del medio acontecer herediano, ¿cuál es la capacidad hospitalaria del hospital San Vicente de Paul en UCIs y otros para tratar pacientes positivos por COVID. Bueno, en, en eh, el Hospital San Vicente de Paul, en Heredia, tenemos eh, dos camas UCI, pero este es precisamente uno de esos hospitales que no queremos que atienda pacientes COVID. Va a ser un apoyo al hospital San Juan de Dios y ahí es donde estamos incrementando la capacidad de cuidados intensivos. Y Heredia sería el respaldo para todas las patologías que no son UCI, eh, perdón, que no son COVID y que pueda delegar el hospital San Juan de Dios hacia el San Vicente de Paulo. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan aquí en la casa presidencial tanto don Román Macaya como el doctor Salas continúan en sesión permanente del centro de operaciones de emergencias. Muy buenas tardes.